No imaginó bienvenido que solo unos minutos después del nacimiento de su segundo hijo, en esta ocasión una hermosa niña, él junto al enfermero reanimador que asistió a su pequeña, fueran protagonistas de la jornada de donación de sangre efectuada en el Hospital Ginecoobstétrico Mariana Grajales. Y es que ellos, al igual que esta enfermera, conocen bien la importancia de este líquido en un centro donde la vida de la madre y el niño es lo más importante. Vine a donar sangre para dar mi aporte, para que con mi sangre poder salvar la demás vida de los demás niños. Yo que tantos niños recibo a diario, porque soy un enfermero que trabaja aquí en el hospital materno. La sangre es un medicamento que no se produce en un laboratorio. Lo aporta el propio ser humano, que salva muchas vidas y mucho más en este hospital con el programa Atención Materno Infantil. Enfermeros y enfermeras, doctores, trabajadores de seguridad se sumaron a la jornada de donación organizada por esta institución y en saludo al Día Mundial de la Enfermería. Además tenemos otras series de actividades también ya como tal confirmadas, como el cambio de flores en la plaza, en nuestra plaza del Che Guevara. También tenemos una jornada científica de enfermería y cursos preventos. Y por último también tenemos una reunión con aquellas jubiladas que están reinsertadas en nuestro hospital trabajando aún en este momento. Y porque son ellos centinelas del alma, los que cuidan y sanan al prójimo, es que esta jornada de donación de sangre se convirtió en un espacio donde la sensibilidad, el compromiso y el deber se dieron la mano. En Villa Clara, Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.